Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al canal del Baúl de las Puntadas. Yo soy Fran y esto es un canal de punto de cruz. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas las personas que en el vídeo anterior pues me habéis escrito mensajes de apoyo y mensajes de tranquilidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya estoy en casa y en esta ocasión pues quería hacer un borda conmigo y bordar un poquito esta labor que estoy haciendo, que es muy bonita. Quería enseñaros el avance que llevo, que es prácticamente casi la labor entera. Como veis, es un ciervo muy muy bonito. Os voy a enseñar la portada. Es este de aquí, que es de Riolis. En otros vídeos habéis podido comprobar, porque lo he mostrado y lo he abierto, qué es lo que contenía el kit. Es el 1077 de la casa Riolis. Bueno, sabéis que es un kit que está realizado en una tela, que es una tela Aída blanca, pero Aída número 10. Entonces, nunca he bordado este tipo de tela y he de decir que es maravilloso. Me ha gustado mucho, realmente ya lo tengo prácticamente casi acabado. Porque fijaros todo lo que llevo. Llevo toda esta parte de arriba terminada, el ciervo, me faltan solamente lo que son las patas, parte de este árbol de aquí y desde aquí más o menos, desde esta parte del río hacia abajo, me queda menos de la mitad. Entonces todo esto es lo que he ido bordando. Y quería pues bordar con vosotros un poquito y que vierais pues cómo lo voy haciendo y qué voy utilizando. Bueno, como sabéis, estoy bordando en bastidor. Después de, bueno, para los nuevos y para las nuevas, sobre todo, pues bienvenidos al canal. Es un placer que estéis aquí conmigo, acompañándome con esta pasión, que realmente es lo que más nos gusta, ¿no? Y lo que nos hace felices, que es bordar y crear estas obras de arte para nosotros mismos y para los demás, porque gracias a esta plataforma como es YouTube, yo antes bordaba solo en casa y solo lo podía hacer para mí y bueno, y para mis amigos, ¿no?, familiares, pero poder compartir esta experiencia con todos vosotros es maravilloso. Entonces, gracias, como digo, a esta plataforma de YouTube podemos compartir todos nuestros trabajos. Y cualquier persona, pues, no sentirse sola en casa bordando. Estar aquí como en una gran familia. Ahora voy a bordar un poquito. Voy a bordar una zona que realmente es más fácil para poder conversar con vosotros. Es esta parte de aquí, a ver, esta del río. Entonces, como lleva así bastante trozo con el mismo color, pues es más fácil, ¿verdad? Os voy a enseñar el tipo de hilos que estoy utilizando, perdón, en este bordado. No son hilos, son lanitas, que son muy típicas en Riolis.
Y en esta ocasión vienen así. Son unas madejitas que vienen así, cogidas así. Y nosotros pues deshacemos aquí el nudito y ya podemos ir bordando. He de decir también que la organización es muy importante a la hora de poder hacer este tipo de trabajos, porque Riolis en este caso me ha puesto una paleta de colores a utilizar con trocitos de lanitas. En este caso pues no son hilos, son lanas típicas en los esquemas y en los kits de Riolis que vamos viendo aquí en el canal. En este caso son un poquito más finitas que las lanas habituales, pero son muy sedosas y muy muy bonitas. Ahora voy a utilizar este color, fijaros, que es un agua marina. Que pertenece exactamente, os lo voy a mostrar aquí en el esquema. Vamos a hacer el símbolo este, el número 18, este de aquí. Aquí sale la numeración para poder hacer la lectura. Esto es parte del esquema. Entonces sale la lectura de los números, que utilizamos 26 colores, como podéis ver aquí. En la parte de en medio es el símbolo al cual pertenece cada color. Y en la parte derecha, si está bordado a medio punto o la cruz completa. En este caso he de decir que los colores van las cruces completas, como podemos observar aquí, por ejemplo, en estos verdes de aquí, van con tres hilos. Y las de medio punto, que en este caso Riolis nos decía que era costura de gobelino, que también se puede llamar así, al medio punto. Yo no conocía ese nombre, pero fijaros, todo se aprende. Es decir, el medio punto se puede llamar también costura de gobelino. Pues en este caso el medio punto está hecho con dos hilos. Yo no he querido hacerlo tan tupido. Realmente queda bastante bien. Este trabajo lleva medios puntos y puntos enteros. Las cruces enteras las he hecho con dos hebras. Y los medios puntos también con dos hebras. Menos lo que es el ciervo. El ciervo he decidido hacerlo con tres hebras, como lo pide, para que haya una profundidad y resalte más la pieza central. Así que bueno, vamos a bordar un poquito y charlar aquí entre amigos, que es realmente como yo me siento. Fijaros, yo para empezar ahora estaba utilizando y poniendo la hebra, ¿no? En este caso dos hebras, utilizo dos. Son como lanitas. Utilizo dos porque estoy haciendo el fondo. Yo lo que hago es corto un trozo de hilo. Y, por ejemplo, vamos a hacer aquí. Vamos a empezar aquí. Voy a ampliar. Y así lo podréis ver mejor. Yo lo que hago es, al extremo del hilo, a este extremo, le hago un nudo. Veréis cómo empiezo yo en esta labor. Hay otras que empiezo con el sistema del lacito, pero le hago aquí un nudito, que sobra aquí un poquito de hilo, ¿veis? Aquí, y lo corto. Corto el exceso. ¿Qué hago con esto ahora?
introduzco por aquí arriba dos puntos más del que pertenece. Nosotros vamos a abordar aquí donde estoy señalando con la aguja. Entonces, pues unos dos puntadas arriba, más o menos, introduzco así la aguja. ¿Veis? Y salgo por la puntada que corresponde. Hasta que llega al tope, ¿veis? Aquí ha llegado al tope el nudito. Y aquí empezaría yo ya a hacer mis cruces. Así empezaríamos a trabajar esta labor. Y fijaros, cuando ya he hecho alguna puntada, dos o tres puntadas, dos o tres cruces, lo que hago es cortar este nudito. Cortamos al ras, con mucho cuidado. Y queda perfecto. Ya no se nos va a salir. Y es una forma de mantener nuestro hilo seguro y ya poder empezar a bordar. Bueno, pues me apetecía hacer un vídeo que fuera bordando con vosotros un ratito y contaros. Bueno, la operación, como sabéis, en el vídeo anterior me he sometido a una operación y ha salido todo bien, pero tengo que estar con mucho reposo, con muchos calmantes. Entonces, tengo ratitos al día, no muchos, en los cuales pues sí que puedo bordar. Las otras veces que he tenido que ir al hospital, pues cuando he llegado a casa no podía bordar. En esta ocasión sí. Me refiero a bordar en bastidor. En esta ocasión sí puedo, poco, pero bueno, poco a poco nos vamos recuperando. Y sé que mucha gente pues ha estado preocupada un poco y decían, tengo ganas, como Manuela, por ejemplo, que me contaba, y me decía, tengo ganas de verte ya en un vídeo bordando. Pues nada, aquí estoy bordando los ratitos que puedo. En Instagram sí que subo fotos y bueno, estoy quizás un poquito más activo, pero porque realmente subir una foto pues no cuesta nada, ¿no? Lo que es bordar me cuesta un poco más. Y quería que vierais este adelanto que llevaba. Ya tenía yo ganas de antes de ingresarme en el hospital. Fijaros, cuando se me acaba aquí el hilo, yo lo que hago es rematar así, por en medio de donde van las cruces, y vuelvo a salir. Entonces, aquí ya corto.
Mira, ahora vamos a poder ver otra vez cómo empiezo yo con el hilo. Lo vais a poder observar. Voy a cortar un pedacito. A ver. De estas lanitas que son súper sedosas. El trabajar con lanas, hay gente que no, quizás no le guste mucho. A mí sí que me gusta porque ya me he acostumbrado y la verdad quedan unos trabajos maravillosos. ¿Os acordáis de la maternidad de Gustav Klimt? Pues ese también iba con lanitas. Y luego puesto queda maravilloso. Estoy aquí enhebrando el hilo. Como digo, hago un nudito en el extremo del hilo y corto el exceso. Y ahora lo que hago es, por ejemplo, dos hacia el lado o dos hacia arriba, introduzco la aguja hasta que llegue al tope. Vale, ya he llegado al tope sin apretar demasiado. Y empezamos a hacer nuestras cruces. Y cuando ya llevo pues, dos o tres cruces hechas, de lo que requiere el patrón, pues aquí cortamos. Cortamos a ras el nudito y ya queda por la parte de abajo. Y ya no se sale. Queda muy asegurado. Es un sistema que me gusta mucho. Y no hay nudos en ninguna parte de lo que es la labor, tanto el frontal como la parte de atrás. Bueno, diréis, ¿por qué me he venido aquí abajo, ¿no? Y me he saltado una línea. Me he saltado una línea porque así lo requiere el patrón. Y aquí, pues, como digo, estoy bordando la parte del río. Este es un trabajo que me encanta. La verdad es que los ciervos significan muchísimo. En muchas culturas son seres de luz, son seres que están en los dos mundos, tanto en el mundo espiritual como el terrenal, y nos acompañan protegiéndonos. Muchas culturas piensan eso de lo que son los ciervos. La verdad, esta labor yo vi este esquema, este kit, y dije, me encanta. Es muy, muy bonito. Bueno, como os decía, pues voy bordando poco a poco, a ratitos, y me apetecía mucho estar con vosotros. Decir que a mí me tuvieron que ingresar, bueno, me operaron el viernes 14, pero tuve que ingresar mucho antes, en el hospital. Me ingresaron miércoles para hacerme la prueba del COVID. Y me ingresaron donde peor estaba la gente, en la UCI, que se denomina así en España, es la unidad de cuidados intensivos, es donde
están los más graves. Ahí estaba en una habitación y como los resultados de la prueba tardaban mucho, tardan como 3 días o así, pues estuve 3 días en la UCI antes de operarme, donde por fin ya me dieron los resultados, porque si salía positivo con COVID no me podían operar. Entonces, y aparte debería de quedarme ingresado, hospitalizado, y no, gracias a Dios, pues di negativo y no tenía el COVID. Ya pues uno se asusta bastante porque uno tiene miedo de ya de lo que le van a hacer, más aparte de las pruebas, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Así que son situaciones realmente difíciles y yo pues me llevé todo el cariño vuestro y todo el amor. Y de verdad que os digo de corazón que me dio mucho ánimo y mucha fuerza saber que desde mi humilde canal pues contaba con gente tan maravillosa desde sus casas que realmente están pendientes. Y bueno, ha sido maravilloso ver cómo, no sé, muchísimos mensajes, muchísimos. Así que muy agradecido de todo corazón a todos vosotros por estar ahí. Por eso yo, pues me apetecía abordar un poquito con vosotros y acompañaros. Y que no me pierda, porque es muy fácil perderse. Y nada, pues ya estamos en casa, todo ha salido bien y ahora pues a recuperarnos. La verdad es que es muy difícil, ahora pienso con detalle, ¿no? Todo lo que me ha pasado y me está pasando, porque hay muchas personas que están en mi situación también, con esta pandemia, con todo, ¿no? Decir que no es una broma, hay gente que estuve viendo también en televisión, aquí en España, por ejemplo, que habían gente que pensaba que realmente esto era mentira, ¿no? Conspiranoicos, ¿no? Que decían en las noticias. No lo digo yo, lo decían las noticias. Y esas personas, pues, eran bastante irresponsables porque se manifestaron sin mascarilla, más de 3.000 personas, diciendo que no pasaba nada, que todo era mentira. Pues yo os digo que es verdad, que lo he vivido en mis carnes y que hay que tener mucho cuidado. Y cuidarnos mucho. Y protegernos. Eso es muy, muy importante. Así que aquí ya he acabado esta parte, a ver, vamos a cortar. La verdad es que es muy bonito este ciervo, ¿eh? Bueno, mi experiencia, ¿qué puedo deciros yo sobre mi experiencia? En la UCI se ven muchas cosas, se ve gente muy enferma. Se ve gente muy malita y no es gente de mucha edad. La verdad es que es gente bastante joven. Hay de todo, ¿no? Pero gente muy grave, porque el COVID deja muchas secuelas. Y realmente quien a día de hoy piense que esto es mentira, pues
la verdad, para mí es una persona o son personas muy irresponsables. Porque ha muerto mucha gente y mucha gente está contagiada. Así que hay que tener mucho cuidado y cuidarnos, como digo. Yo he visto mucho. Y la verdad os digo que echaba de menos quedarme en casa. Estar en mi hogar, con mis bordados, junto con vosotros, que aunque cueste quedarse en casa, pues lógicamente hay que trabajar y hay que hacer vivir, ¿no? Pero con precaución. Pero estos ratitos que tenemos para nosotros, para bordar, para estar juntos, pues se agradecen mucho. Ahora voy a hacer, aquí ya he acabado este color, que es como un color así, un agua marina, un verde turquesa, ¿veis? Muy, muy bonito. Vamos a hacer un cambio de color y nos vamos justo a este símbolo, al símbolo 19. Número 19. Yo siempre compruebo en este tablero, en esta tablita que nos facilita Riolis, a ver si corresponde la madejita que tengo con. Aunque lo tengo organizado. Este es un azul, pero un azul más. Más clarito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color. Y pues como os estaba enseñando antes, esta es la agujita, ¿no? ¿Veis? Así mejor. Esta es la agujita y lo que hago es enhebrarla. Enhebramos la aguja. Y en el extremo, aquí ya lo tengo, aquí hay un nudito, ¿veis? Pues ahora, ¿cómo vamos a hacer el cambio de color o cómo lo hago yo? Vamos a ir a ver aquí, a esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, como os decía, yo siempre introduzco la aguja una o dos puntadas, ¿no? Voy a hacer esta parte de aquí, este cuadrito de aquí, que estoy señalando. Pues más o menos por aquí, ¿no? Hacia este lado también se podría, hacia abajo, como queráis. Yo lo voy a introducir aquí. Entonces, introduzco la aguja por aquí. Y veis, aquí llega el hilo. Con el nudito. Que realmente no está por abajo, ¿veis? Y ahora pues voy a hacer la puntada que requiera el esquema. Y así pues vamos bordando. En esta ocasión, como el esquema me pide en este color, que es el 19, este azulito de aquí, ¿veis? Vamos al esquema y es este símbolo.
estoy haciendo esta parte, esta simbología azul con un puntito, es este símbolo. Este símbolo nos pide, nos requiere que hagamos la cruz completa, no medio punto, sino la cruz completa, pero toda esta labor está realizada a tres hebras y yo, como digo, lo único que estoy haciendo a tres hebras es lo que es la figura principal, que es el ciervo, lo demás lo estoy haciendo a dos. ¿Por qué? Porque a tres me parecía muy tupido, es una ida 10, sí que es verdad que la trama la tiene bastante gordita, pero es bastante abierta, me refiero, pero como son lanitas, pues cubre bastante bien. Entonces tampoco, me veía un poco excesivo. Probé al principio y deshice. Entonces, ahora vosotros podéis comprobar vosotros mismos, veis, que sí que cubre bastante bien. No es necesario. A veces los esquemas, los diseñadores, pues nos piden ciertas cosas en los kits, pero nosotros lo bonito del punto de cruz y lo bonito de bordar es que podemos adaptar el esquema, el kit, el bordado, como nosotros queramos. Lo personalizamos también a nuestro gusto y eso es muy bonito también, porque luego, aunque quede la obra original del autor, en este caso la casa es Riolis, pero el creador, es que estaba, como es la casa rusa, pues estaba leyendo aquí, digo ahí, no entiendo nada. ¿Veis? Creado por Vladimir Krasnoshchekov. ¿Vale? Entonces, este es el creador de este fantástico ciervo, que es maravilloso. Fijaros cómo es. Yo ya lo llevo casi acabado. Ahora mismo estoy por aquí. Esta parte de aquí es lo que estamos bordando. Y como digo, pues me encanta bordar desde pequeño, me relaja mucho, tengo mi propio ritual a la hora de bordar, algún día os enseñaré mis manías, mis rituales en mi habitación como la tengo. ¿Dónde van a ir todas mis creaciones, todos mis bordados, o la mayoría? Porque muchos de ellos van a ir en otras estancias del hogar. Pero aquí tengo una habitación para mi costura, para mi bordado, donde realmente es una habitación que a mí me invita a soñar, a crear y en definitiva a estar relajado, sobre todo pues cuando uno pasa muchísimo más tiempo quizás, ¿no? Cuando uno pasa muchísimo más tiempo quizás en una habitación, como es mi caso, al año, ¿no? Me refiero porque yo este año ya llevo dos operaciones y bueno, en diciembre también me volvieron a operar, llevo tres ya en poco tiempo. Y queremos buscar nuestro lugar donde poder estar a gustos, donde poder estar en paz. Y mi lugar, pues, que es aquí donde bordo, lo comparto
con vosotros. Por eso, hacía tiempo que no subía un borda conmigo y me gusta mucho estar un ratito entre amigos y entre amigas aquí. Porque sé que todos vosotros y todas vosotras también tenéis vuestro sitio, vuestro lugar o vuestro espacio en el cual ese ratito, fuera de las obligaciones y fuera de las tareas diarias, ¿no? Es nuestro espacio, nuestro tiempo en el cual nos relajamos, pierda. Fijaros que se me había olvidado. Yo hago alguna puntada después de empezar y ya se me había olvidado cortarlo. Como digo, aquí ahora tiramos un poquito del nudito y cortamos. Y nuestro hilo ya se queda asegurado y no hay ni nudo arriba ni nudo abajo, nada. Queda muy asegurado. Y muy bien. Pues como digo, hay ratos al día que estoy mejor, estoy peor. Sobre todo intento aprovechar las horas de luz. Sabéis por otros vídeos que a mí me gusta bordar con luz natural y intentar esos ratitos en los que realmente me encuentro un poco mejor, porque ahora estoy de reposo. Pues bordar e intentar ir acabando bordados. Este, la verdad es que lo tenía bastante adelantado antes de hospitalizarme. Aquí me queda una puntita de hilo. Yo soy muy perfeccionista. A la hora de hacer los bordados me gusta que ir revisando ya lo que tengo hecho, ¿no? Bueno, deciros que aquí en España estamos en verano y realmente está haciendo mucha calor, que quizás eso dificulta también a la hora de bordar, ¿no? Siempre vamos buscando el fresquito y a mí me gusta más. ¿Qué os puedo contar más? Fijaros, ¿os acordáis que antes de hospitalizarme botamos, ¿no? En un kit maravilloso, el cual salió de un ganador, ¿no? La parejita de niños de Dimensions. Inocente de mí, me lo llevé al hospital pensando que iba a bordar. Realmente en el hospital he estado una semana más o menos, y nada, no he podido bordar nada, absolutamente, porque no me han dejado. He estado castigado, así que bueno, en otra ocasión ya, ahora ya he decidido pues acabar este, ¿no? Porque, como digo, me queda solo la parte inferior. Me queda, vamos por aquí, me queda esta parte de aquí. Esta esquinita de aquí de lo que es el bordado. Me queda esta esquina de aquí y la parte de las
piernas, perdón, de las patas. Y todo lo demás ya lo tengo hecho. Entonces, pues he decidido pues acabarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a dejar a mitad? No podría. Pues lo acabamos aquí, en un siguiente vídeo, seguramente, pues ya lo tengas finalizado. Y os voy a enseñar a enmarcar. Haré un tutorial. Es difícil hacer un vídeo de poderos enseñar a enmarcar. Es muy fácil enmarcar. Realmente, el enmarcado no es difícil, es laborioso, eso sí. Lleva un poquito de trabajo, pero no es difícil. Pero para haceros un tutorial es bastante complicado, porque no penséis que no lo he intentado. Pero la pantalla que vosotros veis, esta pantallita de aquí, esta que veis, es una pantalla pequeña, no es muy grande, aunque vosotros sé que muchas personas me veis en pantalla grande, como la mamá de Ruth, que desde aquí le mando un saludo enorme, que sé que me ve, que es fan del canal. Y como más personas, ¿no? Que nos ponemos los vídeos y los ponemos en la pantalla, del televisor en grande, y así podemos bordar y parece que nos acompañamos juntos de otra forma que en el móvil o en la tablet. La televisión siempre es de otra manera. A ver, es que se me ha acabado el hilo. Fijaros, este truquito es maravilloso. Ahora, aquí voy a empezar con el... Según como corte la hebra, en estas madejitas, ¿veis? Como vienen así, es difícil separarlas un poco. Entonces corto hilo y si me viene el hilo partido... A mí me gusta trabajar con hebras largas. Entonces, pues cojo uno y en esta ocasión voy a empezar con el sistema del lacito que llamamos. ¿Vale? Entonces metemos la hebra. Así podéis ver los dos sistemas. Metemos la hebra, que en este caso van dos, ¿veis? Aquí, ¿veis? Van dos. Este es un extremo y este es el otro, que en esta ocasión hace curva, ¿veis? Pues ahora vamos a practicar el sistema del lacito. Introducimos la aguja hasta ahí. Yo siempre lo hago en diagonal. Vale, que amplíe un poquito y así lo vemos. Vuelvo a repetir. Dos hebras. Dos hebras, ¿no? Y este es un extremo. Ya está enhebrada la aguja. Y aquí el lacito, ¿no? Yo siempre introduzco por esta parte de la cruz, va así, ¿no? Por esta parte, introduzco por aquí. Y saco por aquí. En diagonal, en esta diagonal. Introducimos por aquí arriba y lo saco por aquí. Hasta llegar más o menos a esta puntita. ¿Veis? Y por aquí ya introduzco la aguja. Voy tirando despacito para que no se hagan nudos. Y este, ¿veis? Es el sistema del lacito. Ahora la aguja por aquí. Por la parte superior derecha de la cruz. Y ya tendría mi primera... rayita de la cruz. Y ahora, pues así, ¿veis? Yo siempre
saco por la parte derecha, la parte de arriba, para hacer la cruz, tiene cuatro puntitos, ¿no? Pues el puntito derecho de arriba, saco la hebra, introduzco por la parte izquierda, la parte baja, saco por la parte izquierda de arriba y introduzco por la parte derecha de abajo. Así hago las cruces. Aquí, si corremos, se nos hace nudo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando lanitas. Y quizás el trabajo es un poco más laborioso. El trabajo que hacemos con las lanas. A ver. Ahí. Esta no va aquí. Ya había hecho una de más. Pues las lanitas tienen un poquito de trabajo, sí que es verdad. Pero son... Luego el resultado queda muy bonito. Muy bien. A ver. Que según lo que nos pida el esquema, pues que tenemos que ir saltando. Yo espero, como digo, acabar pronto este, porque tengo muchas ganas de hacer el angelito y de hacer la parejita de niños de Dimensions que van por la playa. Como os decía, no me dejaron bordar, así que conforme llevé mi bordado, lo tuve que poner en una especie de taquilla, ¿no? que tenemos allí en la habitación, ¿no? Del hospital, donde guardamos nuestra ropita y las cosas, y allí se quedó guardado. A veces hacemos planes y nos salen de cualquier manera. Os voy a contar una curiosidad. Pensaréis, ¿por qué Riolis? Algún día os contaré la historia de Riolis. ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que... cómo llegó, ¿no? esta casa a estar donde está? Pero una anécdota que os quiero contar, muchas personas preguntaréis por qué Riolis en sus bordados, en vez de utilizar hilos, que muchos llevan hilos, ¿no? ¿Por qué utiliza lanas, lanitas? Pues todo tiene su aquel. En la antigüedad, Riolis siempre se caracteriza porque la base del bordado... en ellos, ¿no? y en muchas personas, yo por eso soy muy afín. De hecho, el dueño me contó una vez que Riolis empezó en España, fijaros, para ser una casa rusa. Por eso me tiene así mucho, mucho aprecio. Y utilizan lanas porque antaño pensaban... Lani pensaban antaño que el bordar con lana, los trabajos para ponerlos en el hogar, esas madres que enseñaban, esas abuelas que enseñaban a sus hijas, la lana trae buena suerte en el hogar. Entonces, sus bordados, muchísimos de sus bordados, los bordaban con lana. Entonces son de esa forma de pensar, que es maravillosa y tienen muchas
muchas curiosidades, la verdad, muchas. Entonces, el utilizar las lanas dentro de lo que es el bordado es para que nos venga la abundancia y la buena suerte, y atraer esa buena suerte. Era una curiosidad que os quería contar, porque muchas personas pensaréis, ¿por qué utilizan lanas, no? En vez de hilos, pues es por eso. Muchos bordados. Tengo muchísimas amigas de la parte este de Europa, Lituania, Estonia, Ucrania, Rusia. Muchísimas seguidoras, muchísimas en Instagram. Y hablando con algunas de ellas, me comentaban que cosas, ¿no?, que piensan, por ejemplo, que si tú bordas un velero, por ejemplo, un barco, un navío, pues vas a tener esa suerte de hacer un viaje o de incluso tener uno. Fijaros las curiosidades que tiene. Entonces, muchas personas a lo mejor bordan un velero y es por ese motivo, porque su sueño es viajar por el mundo en barco o ir a diferentes sitios, diferentes lugares, y por eso lo bordan. Y en este caso, nuestro ciervo es para unirnos, es un espíritu es un ser mágico. Los ciervos piensan, y de hecho muchas culturas lo piensan así, son seres mágicos los cuales nos protegen y nos ayudan en quizás los peores momentos, y están ahí entre lo espiritual y lo terrenal. Son seres mágicos que viven en el bosque y quizás nos ayudan y nos protegen en esta vida. Por eso este bordado y por eso este kit. Realmente es un kit muy muy bonito. Espero que hayáis estado un ratito conmigo bordando, disfrutando, que sepáis que todo ha ido bien en la operación, que poco a poco pues iré recuperándome. Y que de verdad estoy muy agradecido a todos los mensajes, a todas las palabras de cariño, de amor y de comprensión que he tenido por vuestra parte. Y sobre todo, pues como siempre digo, bienvenidos a los nuevos suscriptores, a las nuevas suscriptoras. Si os gustan mis vídeos, darle a me gusta. Y con ello ayudáis mucho al canal, a motivarme y a seguir subiendo vídeos. Desearos que tengáis una feliz semana y pronto nos veremos en un próximo vídeo. Os voy a enseñar a enmarcar este y os enseñaré otro de Riolis que tengo ya, pero le cambié el marco. Sí, le cambié el marco porque me estoy adaptando a la habitación de donde voy a tener mis bordados, a un estilo que me gusta a mí, y más o menos los estoy poniendo así, muy parecidos, muy bonitos. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo y muchísimas gracias por estar ahí. Besitos.